ya estamos en Venezuela. Seguramente no está lloviendo, es más cálido el clima que aquí. Y saludamos a Anaí. ¿Cómo te va, Anaí Arizmendi? Muy buenos días. Un abrazo, Néstor, a ti, a Federico y a todo el equipo y a todos los usuarios y usuarias, al pueblo argentino y latinoamericano que nos escucha. Sí, bueno, hoy te estoy transmitiendo desde Charallave, que es una ciudad cercana a Caracas, donde no baja de 30 grados, así que te va a gustar. Así que terminando el reporte, me voy a tomar un jugo de caña y una arepita de queso en tu nombre. ¡Qué lindo la arepita! ¡Vamos! Bueno, pero contanos eso porque nos va a venir bien. Acá se hacen campañas electorales, se eligen líderes, candidatos que no le gustan ni a los que lo tienen que votar, sin ninguna consulta. ¿En qué consistió esto de la consulta del poder popular? Que va creciendo año a año, según lo que leía. Sí, bueno, este es un proceso, es la primera vez nacional, ya se hacía en el estado Miranda, fue como que primero se hicieron varias experiencias en los estados, y es un espacio además de fortalecimiento del poder popular, de la comuna, que es la organización de la comunidad en el territorio. La comuna la conforman varias comunas, varios consejos comunales, que tienen como 300 familias promedio cada uno. Y bueno, se presentaron proyectos que se decidieron en asamblea, la mayoría proyectos de servicio, de agua, también proyectos económicos, materia de salud, dispensarios. Bueno, en esta oportunidad hubo muchos proyectos vinculados a servicios, un poco consecuencia lógica de todo el impacto del bloqueo, más de 27.000 proyectos que presentaron las comunidades, y la misma comunidad es una elección abierta, puede participar todo el mundo. Es el que esté en el padrón electoral, la organiza, eso sí, la misma comunidad en esta oportunidad. Como hay un proceso electoral ya encima para julio, el Consejo Nacional Electoral prestó asesoría, pero no se hizo de forma automatizada, porque generalmente también el Consejo Electoral presta todo el apoyo para esta expresión del poder popular. Y bueno, se seleccionaron 4.500 proyectos. En mi caso, por ejemplo, yo voté, ganó también el proyecto de nuestro Consejo Comunal de Mari Pérez Sur, que consta en una serie de caminerías y de arreglo de vías frente a las escuelas y la comunidad. En mi caso, esos fueron el proyecto. Y bueno, luego de resultar de que se sepa cuáles son los proyectos, el gobierno pone los recursos y son los consejos comunales, la comunidad, la que ejecuta la obra, porque además está demostrada que la comunidad organizada tiene mayor transparencia y efectividad en la administración de recursos. Es decir, la experiencia casi siempre da de que de un proyecto hacen dos o uno y medio, siempre hacen más. Y luego, por el dado el éxito que tuvo también esta experiencia, que la idea es profundizar en la idea de Estado comunal, tal como nos lo planteaba nuestro comandante Chávez y hacia donde apunta la Constitución Bolivariana, es decir, el poder directamente desde el territorio, se va a estar realizando esta consulta cada 3 meses, lo cual, bueno, va a permitir agilizar una serie de proyectos desde la comunidad y de responder de manera eficiente a varias de las necesidades que tiene nuestro pueblo, sometido como está a más de 900 medidas coercitivas unilaterales y todo lo que ha sido el impacto del bloqueo. No, ya lo dijiste todo, pero yo recordaba cuando estuve en Venezuela, ahí en Telesur, el impulso que le daba Chávez al tema de las comunas, que a veces no eran bien asumidos por los gobernadores, pero esto que vos me contás de 4.500 quiere decir que se ha ido avanzando muchísimo y que forma parte ya de la cultura, para que la gente lo entienda. Van a votar en julio, ¿no? La elección es en julio, pero de todas maneras el poder popular convoca en cada una de las comunas, entienda, en Argentina, en una intendencia, a que se hagan propuestas, a ver qué se hace con el dinero de la intendencia, con el que pone el Estado, a favor de la gente. Entonces la gente no solo vota, propone, y si gana, ayuda a impulsar eso. Y el que pierde también, porque son propuestas para toda la comunidad, sí. No son personales. No, y además que se está haciendo una evaluación también para que aquellos proyectos que hayan quedado en segundo o en tercer lugar, o sobre todo los segundos, puedan recibir también financiamiento más adelante, porque han sido considerados proyectos prioritarios por la comunidad. Entonces, ciertamente nosotros vamos a nuestra elección presidencial nacional este 28 de julio,
pero esta es una jornada del poder popular que fortalece además la revolución bolivariana, porque se basa en el poder de la comunidad, desde el territorio, y en una administración mucho más transparente de los recursos y en un presupuesto participativo, pues el ejercicio del presupuesto participativo. Pero además de toda esta jornada nacional importantísima de participación del poder popular, bueno, también no quiero dejar de comentarte que Caracas ha sido la sede de varios eventos internacionales. Tuvimos también más de 500 invitados internacionales para el encuentro de la Alianza Alternativa por una Alternativa Social, que fue un espacio interesantísimo de intercambio para una agenda común de todos los movimientos, digamos, progresistas, de avanzada, de América Latina. Y también tuvimos recientemente, ya esta semana, el encuentro de los presidentes del ALBA, que también se acordó fortalecer todo lo que es la agenda del ALBA TCP y el apoyo de los gobiernos para los temas sociales. Es decir que, bueno, hemos estado con mucho dinamismo nacional e internacional en todo lo que es tanto una agenda, digamos, de largo aliento internacional, como también fortalecer todo el tema interno de lo que significa, bueno, el ejercicio del poder popular. Sí, y quiero pedirte, creo que tenés poco tiempo, me decía Federico recién, pero me gustaría también, para que la gente conozca, acá le dieron mucha manija en los medios de comunicación de Occidente, España, a los que tuvimos acceso, a que ahora aparece un líder de la oposición, este Edmundo González Urrutia, que es un diplomático que viene de la época de los gobiernos anteriores a Chávez, y creo que participó también de la primera etapa como diplomático de Chávez. ¿Cómo se ve esto, esta aparición o esta concentración de la oposición a favor de un candidato? Bueno, primero lo que hay que decir es que las oposiciones se concentran en las que estaban alrededor ya trabajando desde la propuesta de María Corina, que al final no fue, y ellos se traicionaron entre ellos, y de hecho no aprobaron la candidata de ella, optaron por un candidato que tiene que ver más con los partidos tradicionales, pero sigue habiendo una diversidad de opciones dentro de la oposición venezolana. Ahora, este candidato, al igual que la candidata anterior, al poco tiempo, en menos de 24 horas, cuando se dio a conocer su expediente, bueno, tiene también su prontuario, sobre todo en el caso de las declaraciones en torno a sus posiciones sobre las mujeres en la participación política. Bueno, hay audios que se difundieron, pues, recordemos que en el 2015 fue una persona que insultó, no voy a repetir las palabras acá, pero de todo tipo, a las mujeres del Consejo Nacional Electoral, que bueno, cuando nosotros logramos el 50-50, que es la paridad política que lo impulsa el Partido Socialista Unido de Venezuela, el CNE lo aprueba, y en el momento en que los partidos de la derecha tienen que aplicar el 50-50, bueno, se difundieron varias declaraciones de ellos y les hicieron pública de que por qué había que apoyar a las mujeres por ser mujeres y por una serie de insultos. Aparte, tiene también vinculación con todo lo que ha sido la convocatoria del golpe de Estado. De manera que, bueno, esos son los candidatos de ellos, que los disfrazan de académicos, pero son los primeros que tienen un lenguaje, eso es nada que ver con la academia. Nosotros, bueno, sea el candidato que sea, nosotros seguimos como primera opción, además en las encuestas, somos la maquinaria más grande, tenemos todas las fuerzas progresistas, un solo candidato que es Nicolás Maduro, y esa es lo que nosotros estamos trabajando directamente en el territorio, con las comunidades, en la calle desplegada. ¿Sí? Nosotros siempre, a la hora de cualquier elección, nunca nos quedamos como que confiados, sino que siempre estamos en la calle dispuestos a ganar, sea el candidato o la candidata que sea. Para nosotros, en todo caso, el que la oposición y esos sectores de la oposición se plieguen a la propuesta electoral, es decir, apuesten a una propuesta electoral y una agenda de violencia, es importante para el país, y para nosotros ya es un éxito que un sector violento de la oposición participe en el proceso electoral. No obstante, no bajamos la guardia, porque inclusive hace poco hubo una intención de intento de magnicidio al presidente, es decir, eso es un sector que no baja en su agenda porque tiene gran financiamiento de los Estados Unidos, a pesar de que tenga un candidato, pero bueno, ojalá que todo vaya por la senda electoral.
Muy bien, Anaí, si tenés algo más que puedas apuntar, hacelo, si no, te agradecemos tu paso, porque sabemos que estás con muchas actividades, cosa que nos pone contentos, porque todas esas actividades engrandecen el desarrollo de los pueblos hermanos, y por eso yo decía, extendemos nuestro abrazo hasta Venezuela. Charallave, dijiste, es el lugar donde estás. Así que extendemos Charallave, donde llega el tren. O sea, que es como de esas ciudades dormitorios, pero que ya se han desarrollado mucho alrededor de Caracas. Tenemos hoy una actividad también, una asamblea con las mujeres, y después tenemos un recorrido con las emprendedoras, porque bueno, el tema del emprendimiento es un tema que está en mucho movimiento en el país, y el 80% somos mujeres participando. Fue además, es producto de todo lo que es la iniciativa, la creatividad de la mujer venezolana, que se puso a prueba en la época más dura del bloqueo y también durante el COVID. Así que, bueno, en esas iniciativas económicas seguimos desde los territorios. Gracias, Anaí. Felicitaciones. Y a mí me sirve como comunicador y a nuestro radio que se entienda que cuando hablamos de democracia, no solo nos referimos a la democracia delegativa, sino a la participativa, que esa es la que garantiza la continuidad de una revolución como la revolución venezolana. Un abrazo grande, Anaí. Un abrazo grande para ti, para todo el equipo, y bueno, seguimos conversando. Siempre seguiremos avanzando juntos para la patria grande. Yo creo que ha sido un día importante, insisto, sobre todo lo que fue este encuentro internacional, ambos de presidentes y también de movimientos sociales en el país, porque bueno, creo que la unión está a la fuerza, y además una ratificación mundial, si se quiere, de todos los participantes en todos los niveles en solidaridad con Palestina. Ahí está. Un abrazo grande y hasta la semana que viene. O en cualquier momento.